El saludo para nuestros seguidores en redes sociales. De inmediato, un resumen de los hechos más relevantes ocurridos en Cienfuegos durante esta semana. Se alistan las escuelas en Cienfuegos para el inicio del curso escolar con presencia de alumnos. De inmediato le ofrecemos los detalles. Se intensifican las labores de reparación en centros educativos del territorio. Por ejemplo, este año las transformaciones en dos círculos infantiles del municipio cabecera han sido de los trabajos más significativos que acomete el sector. Esto es un círculo que lo hemos remodelado y restaurado a la misma vez, porque aquí hemos aprovechado el tema de la carpintería, todo eso, hemos tenido que hacer un trabajo de restauración en unos cuantos lugares, recuperación, y se ha trabajado fuerte. Un círculo que se le han hecho muchas cosas modernas, todas las instalaciones hidrosanitarias nuevas, la electricidad. Realmente el círculo lleva 60 años de construcción y que todavía no se le había hecho ninguna reparación ni parcial, que bueno, ahora con esta reparación vamos a tener el sueño esperado, porque vamos a tener un círculo nuevo, con perspectivas nuevas y bueno, es lo que espera toda directora de un círculo infantil, que las cosas estén, las condiciones de vida sean las mejores. Sin embargo, las intervenciones más fuertes se ejecutaron en las escuelas de la educación primaria Julio Luis Rodríguez y Jesús Villafuerte. Ambas inversiones suman un monto total superior a los 17 millones de pesos. Se intervino la construcción de canchas, áreas deportivas, cubiertas, una reparación capital. Con el tema de la limpieza de cisterna, tanques de agua, ya nosotros hemos trabajado en eso y ahora estamos en los minutos finales de abrir ya todos los centros educacionales. En el caso de estos centros de aislamiento, ya tienen sus levantamientos después que entró Salud Pública, que lo fumigaron, y ya tenemos el levantamiento de todos los recursos que se echaron a perder por la cantidad de pacientes que pasaron por aquí, pero va a estar listo ya para el inicio. A pesar de estas labores que benefician a varios planteles escolares, existen problemáticas que afronta el sector rumbo al reinicio del curso. Estos centros que están evaluados de mar, como la Escuela de Oficio de aquí del municipio de Cienfuegos, el Centro Politécnico José Gregorio Martínez, ya tienen estos centros, tienen abasto de agua. Ahora vamos a hacer algunas acciones constructivas para en el mes de enero y empezamos la construcción de esos centros, la reparación capital. Ahí está también la escuela primaria de Junco Sur. Los equipos de frío están en una situación crítica, pero no obstante eso tenemos 12 centros que tenemos que no tienen en estos momentos, no tienen nada de freezer ni refrigerador, pero el Consejo de la Administración Municipal tiene el levantamiento y va a entrar una brigada a ver cómo resolvemos toda esa situación. Nosotros, para el inicio del curso escolar, todos los centros van a tener sus equipos de frío. Se le va a quitar a las direcciones municipales y van para los centros educacionales. Cuando faltan pocos días para retomar aquí las dinámicas educativas y de aprendizajes, se agilizan todas las faenas en vísperas del periodo lectivo que está por comenzar. Luego de meses alejados de las aulas, en un acto conmemorativo, los estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos reinician las actividades educativas correspondientes al curso escolar 2020-2021. Con el cumplimiento de todas las medidas higiénico-sanitarias, la institución constituye una cantera en la preparación exitosa de profesionales de gran calidad. Para nosotros es de suma importancia que nuestros estudiantes puedan retomar sus libros, se pueda culminar con este duodécimo grado, el ciclo, que pueda tener la preparación necesaria para presentar esa prueba de ingreso, optar por una carrera, ya sea de perfil civil o militar, y que continúe su superación profesional en otras enseñanzas. Para ello, la escuela ha tomado un grupo de medidas que no violenten el protocolo establecido para la COVID-19. La sede educacional durante 9 meses ha formado parte de la lucha epidemiológica en Cienfuegos como centro de aislamiento para niños y sus familiares sospechosos positivos al test de antígeno. Desde el mes de enero la escuela, como otras instituciones docentes de esta provincia, fue declarada centro de aislamiento. Asumimos cientos de personas acá para atenderlos y dentro de ellos muchos niños. Por supuesto, hicimos gala de todo el humanismo, de todo el amor, de toda la entrega, de todo el sacrificio que esta labor implica. A partir de que el centro de aislamiento fue cerrado el día 10 de septiembre, comenzamos el proceso de desinfección, por supuesto. Preparamos todos los dormitorios, todos los espacios que fueron utilizados para ello.
y a partir de ahí comenzamos la preparación de los docentes desde el punto de vista didáctico, metodológico, psicológico. Hicimos varias reuniones, despachos, talleres, temas en los que estos profesionales de la educación se han venido preparando para asumir la labor de reiniciar el curso escolar. El nuevo reinicio marca la continuidad de las aspiraciones profesionales del estudiantado. Todo este tiempo los profesores siempre han estado pendientes de nosotros, ayudándonos. Quiero coger medicina para en un futuro servir a la fuerza más revolucionaria. En honor a la labor desempeñada durante estos meses, la dirección del Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa entregaron al centro estudiantil el sello 50 aniversario, mérito que refuerza el reconocimiento de autoridades del gobierno y el partido en la provincia a la práctica diaria de educar a las futuras generaciones. Durante la semana también conocimos que arribó a Cienfuegos el donativo de alimentos enviado por países amigos. De inmediato comenzó su distribución. Llegó a la provincia este envío que recibió la empresa mayorista de productos alimenticios y otros bienes de consumo de Cienfuegos. La agilidad en el proceso de recepción para verificar el contenido del módulo es de las cuestiones en que aquí ganan tiempo. Decidimos en el día de hoy dejar 4 contenedores aquí en el municipio de Cienfuegos y 3 contenedores en el municipio de Cruces. El día de mañana se van a recibir 7 contenedores, 3 en el municipio de Abreu y 4 aquí en Cienfuegos. Un total de 60 contenedores arriban paulatinamente a la provincia con el donativo de productos secos que incluye 4 paquetes de arroz, 3 de pastas alimenticias y 1 de azúcar. Estos módulos son de 8 kilogramos y un módulo por núcleo, que es lo que se va a entregar en la minorista. Nosotros, después que recepcionemos hoy, mañana vamos a arrancar la distribución. Con el apoyo de transporte, todos los carros en función de la entrega de los módulos, vamos a arrancar en el municipio de Cienfuegos, por la zona de campo y en el municipio de Cruces. El municipio de Cruces va a seguir recibiendo contenedores. A la vez que va a ir recibiendo, nosotros vamos a entregar Cruces, Laja y Palmera. Para que se articule bien todo el mecanismo de la distribución y la entrega, se supervisaron las estrategias previstas para cada una de las zonas comerciales a las que llegará este donativo de productos sin costo alguno a la población. Un amplio programa de transformaciones ocurre en los barrios cienfuegueros. En el Consejo Popular de Reina se mejora la calidad de vida de sus pobladores. Mejora la primera impresión al transitar por la avenida que nos adentra en el barrio. Venir de acá también haciendo lo mismo, para que los dos contenedores se mantengan limpios. Reina Ponce Domínguez, la presidenta del Consejo Popular de Reina, acompaña a profesores de educación física o dirige cada mañana la distribución de Soyur y otras mercancías a convalecientes de la COVID-19, enfermedad que se reduce en la demarcación. Estamos con 30 casos, solamente con 30 casos activos en el Consejo Popular y 19 de ellos pertenecen a Reina. Yo creo que eso es un resultado importante de lo que puede dar los frutos de este trabajo integrado. En la zona conocida como las 100 casas, las dificultades han sido motivo de quejas por años. Allí llegaron vecinos y armaron su vivienda, y entre el abandono y el crecimiento incontrolado, colapsaron algunos servicios. Hemos visto gran avance, donde vimos gran logro en la centena, la repararon, fue reparada completamente. Hemos tenido gran abastecimiento de agua, los vecinos acá en el Consejo están muy contentos. Ayer les llegó el agua, sin problema. Sí, nos llegó el agua después de las 3 horas, después de las 3 horas, porque aquí atrás nosotros las últimas casitas no cogemos agua, a no ser después de las 3 horas. Bueno, ya ustedes saben que eso es un trabajo que se está haciendo, se están haciendo pruebas porque ustedes saben que la cisterna está diseñada nada más la turbina para 2 horas y media. Se está probando a ver cómo podemos estar haciendo llegar a ustedes el agua hasta allá atrás, por la dificultad que ustedes siempre han tenido en ese bloque de allá. Pero 3 horas y media, 4 horas, ya eso estamos dándole mucho mecha al motor y ahí podemos después entonces estar sufriendo algunas partes. Pero mientras que se pueda hacer, se va a seguir haciendo. Sí, eso es lo que hay que hacer, buscar soluciones. Yo vivo frente de donde echan el churro. Todo el mundo viene y echa la churre ahí. Y mi hijo dijo que quería hacer un agropónico para quitarle el churre, no tener que estar cada 5 minutos estar llamando al gobierno que me quiten el churro y la pestilencia esa que hay ahí. Y empezamos a traer ya y cerrar, mi hijo cerró y ya, y ahí vamos a empezar. Y ahí el gobierno me ha rellenado unas cuantas veces ya, porque cuando está en mal y está el día, cuando hay ciclones, sí, el agua sí llega hasta la misma puente de mi casa.
La comunidad costera de Reina se transforma. Yo creo que es el entusiasmo que se le dé al pueblo y a la participación de los vecinos. Nos fuimos sumando unos, otros, y ya hay gran participación ya de los vecinos. Ya salimos casi todos los sábados, los domingos, ya estamos activos. Y esto está tremendo, esto está tremendo. Se trabaja por el bienestar común en la barriada Cienfueguera de Reina. Organismos del territorio contribuyen con las tareas más complejas y sus moradores toman la iniciativa. Lo pudimos constatar cuando nos propusieron conversar con Yunaivi. ¿Cómo tú te sentiste cuando nosotros llegamos aquí a la casa? Sí, bien. ¿Y qué más? ¿Contenta? Contenta y ya. ¿Y alegre? Alegre. Ajá. ¿Por todo lo que se te dio? Todo, por huevo y todo, ya. ¿Y qué más? ¿Huevo, qué huevo más? Huevo y pollo, pan. ¿Carne? Hueco. Hueco, carne. Carne. Pan. Pan. Refresco. Huevo y fresco. Otro añejo problema tiene solución. A la planta vienen a parar las aguas negras de buena parte de la ciudad de Cienfuegos y dificultades con el bombeo hicieron insostenible lo que alguna vez fue un hito en la protección al entorno. Nosotros acá hemos sufrido mucho por la situación de este rebombeo, ya que las máquinas, las bombas son muy, muy, muy viejas y están deterioradas. Esto causa provoca una indignación en la población. Cuando se nos llena el rebombeo, todo retrocede hacia las casas. Entra por los baños, entra por los pasillos, las cocinas de las casas. Eso es lo que más está causando hoy a la población en este Consejo Popular. En contacto con los compañeros de Acueducto, vamos a reparar todo este sistema de rebombeo. Vamos a reparar la caseta, el techo, vamos a pintar, vamos a dignificar este local que es tan importante para la ciudad, no solo del Consejo Popular de Reina. Los vecinos saben que no habrá soluciones de un día para otro. La disposición existe y habrá que contar con escasos recursos. Todavía nos falta por resolver en Reina las aguas potables, que tenemos algún entrecruzamiento, que eso pertenece a las 100 casitas. Lo que pasa es que lo que no teníamos era alguien que nos motivase y estamos teniendo motivación. La presidenta del consejo siempre arriba y muy activa de uno, no siempre, no solo en lo que sea del barrio y demás, sino en lo personal ella siempre está preocupada también sobre nosotros los vecinos. Es evidente, se puede hacer más con la participación popular y habrá que ser sistemáticos para preservar los resultados, acompañarse los unos a los otros, con Reina al frente, con fibra de líder en el Consejo Popular de Reina. Un complejo panorama energético ocurre ahora mismo en Cuba y la termoeléctrica Cienfueguera Carlos Manuel de Céspedes salió de mantenimiento programado, lo cual redundará en un mejor servicio. Con más de 220 días de labores continuas y en circunstancias complejas para la generación electroenergética en el país, la planta Cienfueguera inició acciones de mantenimiento planificado. Así lo constató la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Maridé Fernández López, en visita a la industria. Aquí, desde el pasado sábado y de manera ininterrumpida, se ejecutan los trabajos que constituyen la línea crítica en el bloque número 4. Fundamentalmente en la caldera, que incluyen el lavado de las superficies de intercambio y el escoreo del cenicero del horno, es decir, la extracción de los residuos de la combustión. Y algunos otros, y corrección de defectos en las paredes del horno, defectos viejos que llevaban tiempo por solucionarse y que vamos a aprovechar esta parada para corregirlo. En cuanto a los materiales, no tenemos ningún tipo de dificultad para restituir aquellas piezas que hoy están dañadas. Y con el personal, bueno, contamos con el personal nuestro propiamente de la UVB Cienfuegos y con personal de 3 UVB más de la ENCE, es decir, de la UVB Turcios Lima en La Habana, de la UVB Mariel y de la UVB Santa Cruz del Norte, es decir, desde Habana. La parada de esta unidad generadora les posibilitará intervenir algunos de los agregados auxiliares de la caldera. El deterioro en esta infraestructura por diversas causas ya había limitado a 105 megawatts la capacidad operacional del bloque. Teníamos un alto consumo de agua que está relacionado con una avería que tenemos dentro de la caldera, y que todo eso impedía generar más electricidad en esta unidad. Cuando la unidad se le ejecute todas estas tareas que debemos hacer durante estos 12 días, la unidad debe alcanzar una carga superior a 140 megawatts. Estamos estimando alrededor de 145 megawatts. La termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, con una disponibilidad superior al 85%, logra ser estable en su generación.
Ahora, con el nuevo ciclo de mantenimiento en una de sus unidades, la industria cienfueguera pretende ampliar su capacidad operacional e incrementar sus aportes al sistema electroenergético del país. Y del deporte trascendió el recibimiento que se diera a nuestro campeón olímpico Fernando Dayan Jorge en su barriada de Oburque. Emotivo resultó el arribo de Fernando Dayan Jorge Enrique a su casa, donde lo esperaban además de su familia, vecinos, amigos, directivos del INDER y autoridades políticas y gubernamentales, junto a representantes de organizaciones de masas en la provincia y glorias deportivas del territorio. Todos congratularon al talentoso canoísta cienfueguero por su medalla de oro en el C2 y el séptimo lugar del C1 en la recién finalizada Olimpiada de Tokio. La miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la provincia, Maridé Fernández López, lo felicitó por cumplir con la palabra empeñada antes de partir, cuando se comprometió a traer el título olímpico. El joven atleta nos comentó sobre las emociones experimentadas en la cita estival y sus expectativas ante el próximo compromiso. La medalla fue algo grandioso. Creo que me había comprometido con el pueblo antes de salir de aquí. Dije que iba a ganar con una medalla y bueno, realmente fue el logro más grande de mi carrera deportiva, que fue esa medalla de oro. Y es algo que no puedo explicar todavía. Realmente sé que he logrado algo importante en mi carrera deportiva, pero que la gente me diga que soy campeón olímpico me parece un poco raro. Aunque en estos momentos las limitaciones impuestas por la COVID-19 han condicionado la manera de expresar la admiración y el cariño que se les tributa a nuestros campeones, no se pasó por alto el merecido reconocimiento a Fernando Dayan. En este recibimiento también estuvo presente su coterránea, la velocista Rosana Gómez Calderón, y sus padres, todos parte de esa familia olímpica de la Perla del Sur que supo dejar su huella en Tokio. Nos vemos la semana que viene para juntos repasar lo más trascendente del acontecer informativo en la provincia de Cienfuegos. Tenga un buen fin de semana.